presentar el proyecto de ley de ampliación de las deducciones fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, dentro de las competencias que tiene atribuidas la Comunidad de Madrid para establecer su política tributaria y financiera. Tenemos competencias y las usamos para bajar impuestos, porque sabemos que eso es lo mejor para todos. En esta legislatura, incluyendo estas que hoy vamos a presentar aquí en la Asamblea de Madrid, llevamos 20 rebajas de impuestos, 20 bajadas de impuestos distribuidas en 6 proyectos de ley. De momento, los madrileños se han ahorrado 6.700 euros al año por contribuyente en impuestos desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, 23.252 millones de ahorro fiscal para los madrileños en total. Y vamos a seguir bajando impuestos. Hasta ahora hemos hecho la reducción de medio punto en todos los tramos del impuesto sobre la renta, la supresión de todos los impuestos propios, el incremento de las bonificaciones en sucesiones y donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos, la deflactación de las tarifas del impuesto sobre la renta y las medidas fiscales para el fomento de la natalidad que se encuentran todavía en proceso de tramitación parlamentaria. Como digo, juntando estas que ahora va a estudiar la Cámara, son 20 rebajas de impuestos y no son las últimas. Tiene que venir todavía una más. Estas iniciativas fiscales, las que llevamos aprobadas hasta el momento o vistas en la Cámara, hasta el momento suman un ahorro fiscal de más de 712 millones de euros al año para los madrileños. Cumplimos, además, con este proyecto que hoy se presenta, con todos los compromisos del programa con el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso concurrió a las elecciones y con el programa de investidura que se presentó aquí a la Asamblea, porque este Gobierno y su presidenta cumple lo que promete. Llevamos 18 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno, y los que quedan. Más de 60.000 millones de euros han quedado en todos estos años en manos de sus propietarios. Como hay menos impuestos, las familias, las empresas cuentan con más dinero disponible, su dinero, del que son propietarios, del que tienen el derecho a hacer libre uso. Al tener más dinero disponible, genera más actividad económica. Finalmente, esa actividad económica que crece y que aumenta se traduce en creación de empleo. Luego, por tanto, es un beneficio que afecta y que se distribuye hacia todo el conjunto de la sociedad, porque favorece también el ahorro y la inversión, que es la clave del crecimiento económico. De esa manera, las empresas pueden acceder a más recursos para financiar nuevos proyectos. Una economía de bajos impuestos incentiva la creación de nuevas empresas, la atracción de inversiones y talento, y con eso más puestos de trabajo y un mayor consumo. En Madrid hemos demostrado que con una política fiscal que no castiga el emprendimiento y la inversión, se amplía el número de contribuyentes y permite obtener más recursos para financiar los servicios públicos. Lo volveremos a ver cuando tengamos los datos definitivos de recaudación del año 2022, año en el que ya entró en vigor una bajada muy importante, la más importante que nunca ha hecho la Comunidad de Madrid en el impuesto sobre la renta, y los datos provisionales es que en el año de la mayor bajada del impuesto sobre la renta, la recaudación por IRPF ha crecido en Madrid más de un 9%. Gracias al modelo de política fiscal que impulsa el crecimiento y la inversión, tenemos también una gestión eficiente del gasto que garantiza la financiación de unos servicios públicos de calidad sin incurrir en un aumento del déficit y sin que aumente la deuda, cosa que es todo lo contrario, desgraciadamente, de lo que sucede en el Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación, desde que es presidente Pedro Sánchez, ha generado 300.000 millones de euros de deuda adicional, ha subido la deuda a 1,5 billones de euros. La deuda de la Comunidad de Madrid se mantiene estable, incluso el año pasado se redujo ligeramente. Desde luego, no vamos a ir por el camino del Partido Socialista, ni vamos a permitir que se nos imponga obligatoriamente, que se nos imponga forzosa e inconstitucionalmente el socialismo fiscal. Por eso ayer llevamos al Tribunal Constitucional. Por eso ayer llevamos al Tribunal Constitucional el mayor atropello que se ha cometido nunca contra las competencias de esta comunidad autónoma en materia fiscal y tributaria, y
se ha cumplido la obsesión que tenían los socialistas, que es, ya que no ganamos las elecciones nunca ni las vamos a ganar, vamos a hacerlo forzosamente para que todo el mundo tenga que ser socialista. Las cosas no funcionan así y por eso traemos este proyecto de ley que incluye 6 deducciones fiscales nuevas. Queremos apoyar las 2 primeras, se refieren a familias, queremos apoyar a las familias madrileñas en diferentes áreas, empezando por el cuidado que realizan de personas mayores, dependientes o personas con discapacidad. La primera de las deducciones es una nueva deducción de 500 euros por el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad que convivan con el contribuyente. Estimamos que puedan beneficiarse de esta iniciativa 19.000 familias con un ahorro fiscal de 10 millones de euros. La segunda lo que quiere es ofrecer a las familias que tienen a mayores dependientes a su cargo o personas con discapacidad una deducción para que puedan desgravarse parte de los gastos de tener contratado a un cuidador, concretamente el 25% de las cuotas que ingresan en la Seguridad Social con un límite de 450 euros, que en el caso de ser una familia numerosa la deducción se incrementa hasta el 40% y el límite hasta los 600 euros. El cálculo que hacemos es que pueden beneficiarse de esta medida unas 50.000 familias con un ahorro fiscal anual de 16 millones y medio de euros. Tenemos también viene en el proyecto 2 deducciones que se refieren a gastos relacionados con la formación, la educación. Por un lado, ampliamos el porcentaje de la actual deducción de los gastos de enseñanza de idiomas del 10% actual al 15%. Creemos que se van a beneficiar 240.000 familias con un ahorro de 6 millones de euros. Y, por otro lado, establecemos una nueva deducción del 100% del pago de los intereses de préstamos para cursar, por préstamos contraídos para cursar estudios de grado superior. Pensamos, pueden ser de grado, pueden ser de doctorado, pero pensamos sobre todo en los máster. Los máster que son los que refuerzan la formación adquirida en la universidad y son sobre todo la palanca de salto profesional de muchos profesionales para una mayor especialización, para acceso a mejores empleos. Esta deducción se podrá aplicar para estudios cursados en cualquier universidad, en cualquier centro, siempre que imparta formación de títulos oficiales. Y estimamos que puede beneficiar a 8.000 contribuyentes al año con un ahorro fiscal de 4,8 millones de euros al año. Otro de los objetivos que contempla el proyecto de ley es facilitar el acceso a la vivienda, promoviendo que aumente el parque de viviendas en alquiler. ¿Qué hacemos para eso? Introducimos una nueva deducción por gastos derivados del arrendamiento del inmueble en la cuantía del 10% de esos gastos, que sean gastos de conservación, de reparación, de formalización de contratos, de primas de seguros, de impagos y de obtención de certificados de eficiencia energética. Creemos que esta nueva deducción podrá beneficiar a más de 360.000 personas con un ahorro fiscal que valoramos en 54 millones de euros. Y la sexta y última medida que se incluye en el proyecto de ley lo que busca es favorecer la constitución y la financiación de nuevas empresas, de nuevas sociedades y la ampliación de capital de aquellas ya existentes con una deducción del 40% por la adquisición de acciones hasta 9.000 euros que hasta ahora estaba situada en 6.000 euros. Queremos que haya más inversión. La inversión es el punto de partida del crecimiento, el crecimiento es el punto de partida del empleo y el empleo es el punto de partida de la prosperidad. Por eso la inversión debe tener un tratamiento fiscal incentivador. Creemos que se pueden acoger a esta deducción del orden de unos 900 contribuyentes e inversores al año con un ahorro fiscal de unos 600.000 euros al año. Por tanto, vamos a seguir, vamos paso a paso, vamos dando nuevos pasos, los comprometidos en el programa electoral y de investidura, de manera que en Madrid se paguen cada vez menos impuestos. Por eso pido a la Cámara el rechazo a las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley que defiendo en nombre del Gobierno regional, porque creemos que es el momento de darle un nuevo empuje, un nuevo paso a las políticas liberales para reactivar la economía, más libertad empresarial, menos burocracia, menos regulación, más apoyo al emprendimiento y a la innovación y menos impuestos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero.